Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en Pokémon Let's Go. Vamos a pasarnos ya a la última medallita, que estamos ya en Ciudad Verde para pasarnos la medallita contra el querido Giovanni. Chavalotes, creo que ya curé mi equipo y vamos allá. A ver, ¿dónde está el gimnasio? El gym. ¿Me saldrá algún Pokémon aquí? A ver, ¿dónde está el gimnasio? No, esto es ruta 2. ¿Dónde está el gimnasio, tío? Oye. Ah, coño, se está ahí arriba. Y tenemos aquí al señorito León esperándonos. Ábrete, sésamo. Abre. Di amigo y entra. Di amigo y entra, esa es buena. Ni por esas. Vamos, León. Milu, tío, si estás ahí, di algo. Morro. Anda, que... Pero bueno, ¿cuántas medallas tienes ya? ¡Hala! 7, igual que yo. Pues entonces, eso no nos queda el gimnasio de Ciudad Verde. O sea, este de aquí. Si no fuera porque está cerrado, a Calicanto, creo que tendríamos que preguntar a alguien si sabe algo. ¿Pero a quién? A Alberto no. A ese señor mayor. Venga. Señor mayor. ¡Eh! ¿Que por qué está cerrado? Pues no tengo ni la remota idea. León, no, claro, qué pregunta más tonta. Perdone las molestias. Al profesor Oak. ¿Me has leído el pensamiento? ¡Hombre, Gary! Pero es Giovanni, ¿no? El último. Pues nota distintos, como más maduros. Claro que sí, compañero. Este es mi nieto. ¿Podrías decirme cómo se llama? Ah, bueno. Ya te he dicho que esa broma no te hace gracia. No hace gracia. Ay. Vaya guafiestas. Lo que hay que oír. En fin, corramos un tupido velo. Porque ante todo lo habéis hecho fenomenal. Claro que sí. Igual que tú en su momento. Habéis vapuleado al Team Rocket. Otra vez. ¿A quién se le habría ocurrido pensar que el jefe es... estaba en Sylph, S.A. Y entre los dos habéis hecho morder el polvo, sí, porque tú, la verdad, como que no, ¿eh? Yo solo ayudé un poco. Es que realmente no hiciste nada, ¿eh, Leoncito? Tú también que... tú tampoco te quedas con los brazos cruzados. Claro que no, compañero León. ¡Uh! ¡Piedra activadora! La mega evolu... pero cómo nos la ya... pero si pensé que era después de... pensé que era después de la Liga Pokémon. Oy, 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 oy. Escojo la de Blastoise, pero 100% seguro. ¿Qué haces, Oak? Tratándose de vosotros dos, la dominaréis enseguida. Tomad, aquí tenéis unas megas piedras. Vale, las de Venusaur, la de Charizard, la de Blastoise. ¡Toma! No, las megas piedras. ¿Vas a la Liga Pokémon? ¿Os vendrán? Vale. ¿Pero puedo asignárselas a un Pokémon? ¿Dónde van? ¿De combate? Blastoisita. Bueno, supongo que podré activarla sin más. Bueno, yo vengo por Giovanni. El éter de gimnasio de Ciudad Verde no ha aparecido todo este tiempo, qué raro. Igual me vas a echar un vistazo. Pues vale.
¿Qué pasa, Pikachu? ¡Pica, pica! ¡Anda, Pikachu! Pero guárdame el secreto, ¿eh? Ah, por cierto, el líder de la gimnasia de verde ha regresado, según parece. Vamos, dirígete a la ciudad verde. Pues ahí voy. Pero Pikachu quiere oler. Y cuando Pikachu quiere oler... Vale, vale, voy. Venga. De camino que algún Pokémon interesante. Un Oddish, un Pidgey. Me da a mí que no. Me da a mí que no. Otro Pidgey. El tío de la tienda que pinta aquí. A ver, Pidgey, aparta. Que no quiero enfrentarme. No quiero cazarte. Uy, me ha pasado de largo, ¿no? Sí, es por aquí. Es por aquí. Vale. Son tipo tierra. Así que Gyarados y Blastoise y Pikachu están ahí a muerte, la verdad. Vamos allá. Vamos a ver qué me cuenta. ¡Ey, no! Vamos a ver qué me cuenta el este. Y vamos a acabarlos rapidito, ¿no? Siete medallas, perfecto. Ta-ta-ra-ran. Venga, tipo tierra, lo hablado. A ver. Así me gusta más esta perspectiva. ¿Y objetos aquí? A ver. Vamos a picar y vamos a meternos aquí. Y aquí, venga, porque no puedo hacer otra cosa mejor. Vale, tengo que pasar por este tío sí o sí. Venga, vamos a enfrentarnos con todos, que no pasa nada, porque tengo a Blastoise de primeras. Tun, turun, tun, turun, tun, tun, turun, tun. Vamos allá, un Nidoking. Pues vamos a darle un caluroso escaldar. ¿Cómo? Mega evolucionamos y escaldar. ¡Primera mega evolución! Vamos allá. ¿Cómo mola, tío? La mega. ¡Blastoise! Venga ahí, mega Blastoise. Nivel 48, vale. No me he pasado mucho de nivel. Eso está muy muy bien, porque joder, al final, por culpa de ir primero a la isla de Articuno, pues quieras que no, se nota. Y estaba extra leveleado en el sexto gimnasio. Vale, pues nos enfrentamos contigo, pero no me gusta, compañero. Quiero enfrentarme con todos, eso es cierto, pero tampoco a cualquier precio. Nidorino. ¿Cómo Nidorino, tío? Tum, turum, tum. Turururum. Venga. Luchamos. Mega evolución. Y escaldar. Reaccionamos. Hola, Mefor. Sí, 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 ya están lloviendo las mega evoluciones, compañero. Acabo de empezar, ¿eh? Acabo de empezar el directín y estamos a ver si vencemos a Giovanni y conseguimos la última medalla. Raihorn, pues nada, seguimos luchando. Y a Raihorn vamos a intentar un rayo burbuja, a ver qué tal. A ver si puedo con un rayo burbuja. Estaría bastante guay, la verdad. Vamos ahí a darle... Pim pam, pim pam, pim pam. Le mato con una... Vale. Con un rayo burbuja. Está espectacular, chavalotes. Claro que sí.
Venga, tampoco quiero... ahí... extra levelear a Blastoise. Igual saco a Mephor. Pues nada. Hola, Lecuarras. Sí, la verdad es que la Mega de Blastoise es brutal. Pero sin duda, de los tres starters, la mejor es la de Charizard. No sabría por cuál decantarme, si por la de la I o la X, pero bueno, la de Blastoise también mola un cojón, la verdad. Vale, a partir de ahora, si tienen dos Pokémon, en el segundo voy a cambiar. No voy a utilizar solo a Blastoise. Porque si no, se me va a subir mucho más de nivel y a estos ya les saco dos niveles. Yo creo que Giovanni puede tener los Pokémon en el nivel 50 también y no quiero superar ese nivel al final. No mola ir muy por encima, la verdad. Charizard sube a nivel 49, está súper bien. Tururun, tururun, tururun. Venga, sí, por aquí. Ahí estamos. Y ahí es para entrar a junto del cabezón. Vale, nos enfrentamos a otro más. Y este objeto creo que puede venirnos bien. Seguro que es una poción o algo así. A ver. Guay Yuji. Yuji. Ductrio. Venga. Mega evolución y rayo burbuja, yo creo que es más que suficiente. Sí, sí, sí. Y rayo burbuja, vamos a ver qué tal con el rayo burbuja. Le saco tres niveles, soy superior porque soy de tipo agua. Pero bueno, ¿qué más se puede pedir, compañeros? Vamos. Oye, ¿y dónde se consiguen el resto? Porque de Gyarados también la mega evolución estaría bastante chula, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a cambiar de Pokémon. Cambiamos. Y vamos a darle con Gyarados, venga. Sí, un Escaldar con Gyarados puede estar bastante bien. Así también él coge experiencia. Y nos ayudará a subirlo un poquito más. A ver, seguro que Raihorn aguanta un Escaldar de Gyarados, porque me saca 6 niveles, pero... vamos a ver, soy más rápido. ¡Oh! Pues no, no lo aguanta, ¿eh? Súper eficaz, no lo aguanta. Muy buena, ¿eh? Me ha gustado. Grande Gyarados. Tum, tururum, tururururum, tururum, tum. Y nos llevamos aquí este objeto, que es un revivir. Bueno, si nos da guerrita aquí el compañero. Vale, volvemos al inicio. ¿Y qué tengo que hacer, tío? Ah, vale, 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 vale. Que antes no me di cuenta de esto de aquí, ¿eh? Antes no me di cuenta. ¿Y ahora este? Vale, tengo que salir del gym y volver a entrar, me parece a mí. Sí, sí, sí. Tengo que entrar de nuevo en el gimnasio para que ese se coloque. Venga, para adentro otra vez. Sí, ¿verdad? Ah, no, coño, no me hacía falta. Estoy un parallela. Vamos a enfrentarnos a todos, venga. No pierdo mucho tiempo, porque al final son de tipo tierra. Y estoy por encima de los de tipo tierra. Domador Jairo, un Sandslash. Pero no eres de Alola. Tururururum.
la mega. Vamos a hacer un rayo bruja y yo creo que puede ser suficiente. Aunque sí que es cierto que Sandlass tiene más defensa física y más defensa especial que los otros, así que... Venga, Blastoise, ataca ya. Trasca la trasca. Vamos. Turun, turun, turun. Tenemos una armonía muy armoniosa. ¡No! No voy a ir ya. Va, sí, venga, que le den a ese entrenador. ¿Qué pasa, Billy? Giovanni, Giovanni, Giovanni. Capullo. Estás en guardia. Quería recuperar fuerzas hasta que el Team Rocket pudiese resurgir de sus cenizas. Sin embargo, he vuelto a encontrarme. Eso sí, esta vez no mandaré combinamientos. Ahora verás. Volverás a enfrentarte al gran Giovanni, el entrenador más fuerte habido y por haber. Bueno, 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 bueno. Entonces serías tú el líder del alto mando, compañero. No, era un líder de gimnasio. De poca monta. Ductrio. Vale, Ductrio, a ver a qué nivel. Supongo que 47, 48 como el resto. 49. Vamos a mega evolucionar. Y no nos vamos a andar con chiquilladas. Un escaldar. A ver si aguanta o no aguanta. Tengo también a Mejor, recordar. A buen nivel para enfrentarnos y tengo la mega. Así que tengo el doble. No lo aguanta. Me puede dar guerra un Nidoqueen o un Nidoking que tenga este en el nivel alto. Alberto sube de nivel, perfecto. Nuestro querido Pikachu. Nidoking. Vamos a seguir. Y otro escaldar. Ahí estamos. Escaldamos. Venga, venga, venga. Muere, muere. Sí, muere. Perfecto, compañeros. A ver. No me gustaría que subiese de nivel. Vamos a cambiar a Rhydon. Vamos a cambiar y vamos a poner... Ah, Mephor no lo tengo, tío. Vamos a poner a Gyarados, me la voy a jugar. Me la voy a jugar porque tampoco quiero enfrentarme con mucho más nivel. O sea, quiero que sea un tú a tú. Estar al nivel 49, pues bueno. Rhydon, nivel 50. Me saca 8 niveles. Vamos a ver qué tal le sienta un escaldar. Un escaldar. No le mata. Y este que me hace tal ladradora o algo así, se quema, ¿eh? Avalancha. Al ser volador me va a hacer mucho daño, pero lo aguanta, ¿eh? Mi querido Gyarados lo aguanta y soy más rápido, así que le voy a hacer otro escaldar y no voy a cambiar de Pokémon. Vale, lo acierta. Feten. Feten, feten, feten. Grande, grande, grande Gyarados. Vale. Nivel 43, está estupendísimo, chavalotes, está estupendísimo. Y Nidoqueen sí que vamos a cambiar, vamos a poner a Blastoise. Vamos a poner a Blastoise y vamos a dejarnos de leches. Y fácil, sencillo, porque al final no esperaba yo la Blastoisita. Y sí que nos han dado y eso nos aporta un doble de poder. Nivel 49 este. Que nos va a hacer subir de nivel a nivel 51, Nivel 51, finalmente. No le mato de una, Pensé que podría matarle de una. Apenas. Un crítico, No, no se anda con chiquilladas este Nidoqueen. Turum, turum. Y nada, chavalotes,
no hay más que hablar. No me saca su persian, pues así que subimos de nivel. Y otra medallita más, bastante, bastante rápido, la verdad. A ver qué nos suelta ahora, qué turrita. Giovanni ha perdido. Ha sido un duro combate. He ganado 8000, por vencer. No está nada mal. Toma, te mereces la medalla tierra como premio. ¡Vamos! Y dame... Sin importar quién sea el entrenador original. Una prueba de tu maestría entrenando Pokémon te servirá para acceder a la codiciada Liga Pokémon. A ver... ¡Uh, terremoto! Espectacular, a ver si Snorlax la puede aprender. Vale. Terremoto está espectacular, chaval. Inventé el movimiento hace mucho tiempo, cuando aún dirigía este gimnasio. Tras esta derrota no soy digno de liderar a mis secuaces. Declaro disuelto el Team Rocket desde hoy mismo. ¡Vamos! ¡Farguela! Anda que... Espero que nos volvamos a ver. Adiós. Pero, ¿y pobre León? ¿No va a poder enfrentarse a ti o qué? A ver, vamos a salir. Y a ver qué nos dice León. A ver qué nos dice León. Seguro que está por ahí cuchicheando. ¡Ole! ¡Ole! A ver si está. Está azul. Enhorabuena, menuda sorpresa. Jamás habría... Se me habría ocurrido que el Giovanni pudiera estar escondido en un gimnasio. Ya está decidido. Yo me haré cargo del gimnasio de Ciudad Verde. Me había negado en el pasado porque no quería ataduras. Pero ya estoy listo. Seré el líder del gimnasio. ¿Echamos un combate? Estaría bien. Pero no. No es a mí a quien deberías enfrentarte ahora, ¿no crees? ¡Pon rumbo a la Liga Pokémon! ¡Vamos! Recorre la Ruta 22. La encontrarás justo al final. El alto mando es duro de pelar. Pero que no te... Que no me entere que pierdes, Milu. Esperemos que no, compañero. Pues nada, chavales. Vamos a ir dejando el capitulito por aquí. Espero que os hayáis divertido. Espero que me dejéis un buen like por esa derrota y esa disolución del equipo del Team Rocket. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. ¡No me falléis!